Hi, good evening. Hi, teacher. Hi, Doris. Doris, ¿esté contenta? Hoy ya es el último día. Y podemos terminar antes. Mira, Dorisita. Por ser el último día. ¿Y anda gripa? Fíjese que sí, pero creo que hoy me empezó. Ok, cuidado. Ay, sí, porque no me quiero enfermar en vacaciones. Yes, Doris. ¿Iba a dejar para la semana, Doris? Sí, como a mí no me dan los 15 días de ley, sino que cada vacación me parten los periodos, entonces acaba la Semana Santa, agosto y diciembre, no tengo una semana. Very good. Daniel, hi Daniel. Hello, good evening, how are you? Fine, I guess. Nice, nice. Yes. Today is Friday, Daniel. Hoy no fue a trabajar, Daniel. No, tengo libre hasta el lunes de noche voy. Ay, sí me dijo, ¿verdad? Todo de lunes a jueves de noche. Good evening, teacher. Hi. Aprovecho, Daniel, para el lunes. Bueno, buenas. Gracias, gracias, muy amable. No, para estar calmado, estar relajado. Ay, ya se acostumbró, ¿verdad? Ya estamos ahí, tranquilos. Sí, solamente es una raya más para el tigre, nada más. ¿Verdad? Una raya más, no más. All right, espero que ahora no sea clase de cómo fue. De despecho. De los despechados, de despechados. Ya estoy conformando ya la directiva, no sé si alguien más se quiere incorporar. ¿La sucesión de qué? Los despechados y los reclamos. Mire, yo soy inclusivo, así que no hay problema, aceptamos de todo tipo. Okay. Árboles, animales, cosas. All right. Very nice. Okay, guys, so ahora es viernes, mañana y lunes, quiero decir, no nos vamos a conectar. Yo sé que Doris está queriendo clase, aún está en vacación, Doris, pero lo siento. Es suficiente, llevan con la lista que usted muy amablemente les propuso. No, teacher. No, ya hablando en serio, la otra semana no hay clase, ¿verdad? De lunes a viernes no hay clase, sí va a haber clase el lunes 18. Así es que nos reincorporamos lunes 18 y esa es la última semana del intermedio 1. ¿Verdad? Anteriormente, si hubiésemos estado todavía en los niveles básicos, termináramos ahora, pero no es así porque ustedes ya están intermediate level. All right, so 5 weeks, ¿ok? Intermedios y todos los avanzados ya no son de 4 semanas, todas son de 5 weeks. All right, siempre. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo iniciamos? No tengo yo fecha de inicio, no sé si ustedes tendrán alguna. Aparte de la que me dijeron la vez pasada, pero nosotros terminamos 22, así es que no podríamos empezar casi que la otra semana, es imposible. All right, así es que igual quedamos pendiente, tiene que quedarse pendiente usted. Supongo que no en la semana de vacación, pero en la semana ya que regresemos, probablemente ya tengamos una fecha tentativa de inicio para el siguiente nivel. All right, pero para que eso suceda, todos y todas tienen que tener su plataforma terminada. All right, todita al día, Jorgito. Le veo la carita a Jorge así de culpable. Ah, no, Jorgito. All right, no, son mentiras. All right, pero sí, tienen que tener plataforma al día, ¿verdad? Y obviamente haber mandado sus papeles. Si no depende de usted, por favor, esté pendiente con recursos humanos. Acuérdense que ellos pasan ocupados y tienen otras cosas que hacer. Y no dice Doris, ¿cómo no, Doris? No sea así. All right, así es que usted recuérdele, Doris. Oiga, si no, you're gonna be in trouble, ¿ok?
All right, guys, very nice. Yo veo a Vane, hi, Vane, Jorgito igual, Domingo, hello, Trini, hi. Carla, Claudita, Gaby, and Mariano. Very nice, guys. Thank you for joining on a Friday night. Y Debbie, por supuesto. Debbie no le había dicho hola, hi, Debbie. Hi. Hi, all right. ¿Cómo va su niña? ¿Ya mejor? Sí, ya mejor, teacher. Gracias. Ah, excellent, very nice, Debbie. Okay. So, veamos entonces aquí, ayer nos hablábamos, no, antes de ver. A ver, ayer hablábamos sobre los perfect models, all right? Y recordábamos que los perfect models no llevan cambio de nada. Así esté hablando de he, she, or it, we don't make a change, ¿verdad? Yo no digo... Debbie should has. Jamás de los jamás voy a poner has. Voy a poner Debbie should have, ¿verdad? Have for everyone. Y luego aparecen los pasados participios, ¿ok? Yes, que ya estamos como en problemas. No todo, ¿verdad? But we need to know those verbs. A ver, vamos a ver. No me vayan a sacar, por favor, nadie, solo yo. La lista que Debbie ayer, no Debbie no, Dori, ya se le estoy echando la culpa a Debbie, es Dori la culpable. A ver, van a encender el micrófono los que se puedan los verbos, all right? Yo se los voy diciendo en orden, de verdad no me vea esa imagen porque si no la voy a borrar. All right, a ver, yo le digo el presente y usted me dice el pasado participio, all right? Be. Be. You become. Very good, Ever. Nice. Begin. Begun. All right. Yeah. Sí, Debbie, solo que se dice begun. Igual. Begun. All right. Bite. Bite, beat, oh. Beaten. Biden. Beaten. Yes, very good, Ever. Bleed, de desangrarse, bleed. Bleed. Yes, bleed. Nice. Break. Broken. Very nice. Bring, de traer, bring. Yes, very good. A ver. Okay, Mariano, estoy leyendo su mensaje, okay. All right, build. Build. Built, okay? Built. Buy. How? Buy. Gold. Buy, comprar. Buy de comprar. Both. Buy, both. Yeah, buy, bought. Very nice. Choose. Chosen. Chosen, very nice. A ver, vamos a llegar hasta la D. A ver, come. Come otra vez. Come. Okay. It's come. Cost. Es el mismo. Cost. Cut. Gotten. Did done. All right. Driven. Driven. Sí.
Okay, okay. Driving. No me vayan a decir driving, no es driving, es driven. Sí, que driven decía yo equivocadamente, pero es driven. Sí, es driven. All right, yes. Okay, okay, clear. Sí, ya llegamos hasta la D, ¿verdad? Así es que así vaya aprendiendo, se lo por orden alfabético, tal vez así, ¿verdad? Se anima una letra por día. All right, yes. All right, very nice, guys. Okay, entonces, yesterday estábamos viendo precisamente eso. All right, here we have perfect models. And we have should have plus past participle to talk about regrets, ¿verdad? Y es donde veíamos esto. I should have sent the report sooner. I shouldn't have asked her to carry those boxes. Y luego tenemos estos otros. Could and would. Igual en este caso, para que ellos sean perfect models, quiere decir que vamos a hacer esto. Could have y would have plus past participle igual que aquí. Okay. Así nos va a quedar. Could have plus past participle or would have plus past participle. All right. Ahora, ¿qué pasa con estos? Por lo general, o bien seguido más, mejor dicho, usamos this past or perfect models with this. Ay, no. Con esto que tenemos aquí, with this. If I had, if plus had plus past participle. Okay. Acuérdense que esto es un condicional. All right, if I had, I don't know, spoken to him, he could have listened to me. All right, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidó. Oh my goodness, it's Friday, guys. Este condicional, ya me acordé. Este condicional o los condicionales lo que hacen siempre es darnos una condición. Con una condición tenemos una consecuencia. All right. Entonces, el could have plus past participle y el would have plus past participle lo combinamos con este condicional. If plus, aquí le falta sujeto. If plus subject plus had plus past participle. All right. Entonces, se usan juntos. Y ayer les decía yo que cuando hablamos de los condicionales se dividen en dos oraciones o en dos partes en la oración. En la primera parte es el if, all right, y la segunda parte va a ser la consecuencia de esa condición, ok. Si usted empieza su oración con if I had known you were sick, va a poner una coma para dividir las dos oraciones. I could have gotten a substitute. All right. O le puede dar vuelta. Y digo, I could have gotten a substitute if I had known you were sick. All right. Ahora, si yo pongo la parte de la oración que empieza con if, no ocupo la coma. El if me funciona como mi coma. ¿Ok? All right. Y lo que estoy diciendo es lo mismo. Estoy expresando remordimiento, arrepentimiento de algo que hice o no hice, que pasó o no pasó. ¿Ok? All right. Entonces al final es algo irreal porque ya pasó, pero no sucedió como tuvo que haber sido, sino que por algo usted no lo hizo así. ¿Ok? Book. Hoy Debbie está estudiando los verbos. Debbie, excellent. Very nice, Debbie. No, tranquila. All right, very good. Okay. Entonces, aquí tenemos, the manager could have fixed your schedule if you had mentioned it to him. I would have come to work if I had received the schedule on time. Mire, aquí está diciendo, I would have come to work if I had received. En ambas partes acá estamos usando el pasado participio.
Ayer, si se fijan, estamos usando el should have más el pasado participio, pero mire aquí, I should have sent the report sooner nada más. I shouldn't have asked her to carry those boxes because she's sick. All right, pero en este caso de acá, en ambas partes de mi oración, voy a usar el pasado participio. Entonces es sumamente importante que ustedes se los aprendan en vacaciones. ¿Ok? Yes. A ver, questions. Questions. Yes, no. Muy complicado. Ajá. Sí, a little complicated. No, yeah. But ¿cómo voy a saber yo que voy a usar? Bueno, es que yo sé lo que significa en español. El could, el would y el should. ¿Sí? Lo que hemos visto, el should lo vamos a usar cuando es una como sugerencia, una... ¿Cómo lo vamos a usar? En este caso, Doris, el should have, el should acompañado del have ya cambia, Doris. Ya no es de sugerencia, sino que es de remordimiento. Es de algo que usted se arrepiente que no hizo o que sí hizo. ¿Sí? Si solo digo el should, es una sugerencia. Pero acompañado del should have. Acompañado del should have, cambia su uso y se vuelve para expresar remordimiento o arrepentimiento. Imagínese que usted, por decir algo, ¿no? De repente cuando... Bueno, hoy con tanto lo que sucedió, sigue sucediendo con el COVID. Usted dice, I should have, por decir algo, I should have worn a mask. Tuve que haber andado una mascarilla, all right? Pero no la andaba, entonces me enfermé, por decir algo, ¿no? I should have worn. ¿Y el could have y el would have, ¿cuándo lo voy a usar? Igual, Doris, lo vamos a usar para expresar siempre un regret o un remorse. Lo que pasa que ahí son como diferentes, le están dando diferentes formas de usar los modales para que usted tenga como una variedad de cómo decir las cosas. Pero al final es lo mismo. Diferentes arrepentimientos. All right, diferente forma de repetirse, Domingo. All right. Ok. Déjeme ver aquí algo, quiero ver. Mientras busco algo aquí, no sé si alguien más tiene otra pregunta. No, nobody. Teacher, y si en dado caso, bueno. Reconocer la oración con el verbo have diferente como verbo, tendría que ser diferente la expresión, ¿cómo sea la escritura? Me he perdido, amigo. Explícamelo otra vez. Siempre pierdo las personas. Con respecto a la estructura de la oración. Si el verbo para reconocer la estructura podría ser tiene que ser siempre esta, si no si fuera de otra forma con el have, fue como verbo separado. All right, para que pueda funcionar tendría que ser have porque el participio, creo que esa es la pregunta. Sí, yo creo, vale. En este caso, Domingo, siempre vamos a usar el have porque es parte de la estructura. Y como si se fija, el nombre se llama Perfect Models. All right? Porque cuando decimos perfect, tiene que llevar el have. Ok. All right? No solo es el should, ¿verdad? Como antes. Tiene que llevar el should have para que funcione o que usted lo pueda usar para expresar a regret or a remorse. ¿Ok? A ver, yo voy, permítanme. Teacher. Ajá.
A ver, yo creo que también traigo la misma línea de duda que Domingo y ¿cómo se llama? Y Doris. Quizás tratar de entablar en qué momento vamos a utilizar el could have, should have, or would have. O el otro, el would have. Okay. No sé si es diferentes connotaciones en el contexto, digamos que una es mucho más, una es menos y otra es como o los otros ejemplos de cortesía que se tiene de decir las cosas en otras estructuras gramaticales que nos han enseñado. Entonces, no sé si eso también es algo parecido a lo que ya nos había explicado. De hecho, Ever, los demás obviamente, cuando decimos el should have, quizás de los tres, should have, could have y would have, el should have es como expresa aún más remordimiento o más arrepentimiento de los otros dos. Ahora es quizás el más fuerte, Ever, por ponerlo así. Usted dice, I should have gone. All right. Es como que tuve que haber ido, debí haber ido. Ajá, debí haber ido. All right. All right. El could have y el would have son bien parecidos, pero quizás son menos fuertes que el should. Es que el should usted dice, ay, no, la regué, debí haber ido a la clase. All right, no debía haber faltado. Por tanto, vean, ya sí. Ajá. All right, es como más fuerte dentro de los perfect models, Ever. ¿Sí me entienden con eso, Ever? No sé si le contesto. Como quiere decir, yes. Como de un arrepentimiento mayor. O como, sí, como ajá, le... es más fuerte, o sea... Por decir algo, ¿no? Ahorita que, por decir, se dice, I should have learned English when I was a kid. ¿Ok? Porque me hubiera costado menos. All right. Usted se arrepiente por decirle algo. Imagínese que su mamá o quien haya sido le haya dicho, chiquito, anda a clase de inglés, Eversito, anda a clase de inglés. Y Ever, no, yeah. All right. Ahora Ever dice, ay, no, I should have gone to my English classes cuando me lo dijeron cuando tenía 10 años. ¿Ok? Entonces, hay un arrepentimiento bien fuerte. ¿Ok? All right, yes. Hola, hola. Yeah, yes. Yeah. Ok, very good. Yes, teacher, más claro. Sí, ahorita igual les voy a presentar esto. Vamos a ver. No sabe que tengo que pasar asistencia. No. A ver, Adela Trinidad González con Tuegra. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. No, Carlitos no lo había visto. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you. Daniel Antonio Luna. Presente. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Presente. Domingo Alexander González. Presente. Ever de Jesús Candray Montano. Present, teacher. Johnny Omar Torres Mata. Johnny, no está Johnny ahora. Jorge Alfredo Arqueta Flores. Present, teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Thank you, Roberto. Carlos Benacir, Carla Benacir Lara González. Carlita, thank you. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Thank you, Leti. Permítame. Wait, give me a second. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Mariano José Paca Santa María. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present, teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Mismar Ulises Martínez Ortiz. Present, teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present.
Victoria María Vázquez Juárez. Present. Victoria, hi. And that's it. Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys. Thank you. Okay. Denme un segundito, please. Just give me a second. All right, guys, sorry. Okay, so I'm gonna show you this right now. Vamos a ver si esto nos ayuda un poquito. Oh my goodness. Okay, here we have this, guys. Model perfect. ¿Lo pueden ver? Me congelé. ¿No? No. Okay, thank sí, you. Sí, sí. Sí, me congelé. No, teacher. We have model perfect. Mire todas las happy emojis. All right. Vemos word order. Y este es lo que vamos a usar. Mire. You es el sujeto, obviamente. Model or semi-model. Le llamamos ahí. Pero se ponga atención que es el model. Should have been more careful. Mira, el niño se cayó de la bicicleta. Entonces el otro amiguito o el hermano, quién sabe, le dice, ah, you should have been more careful. All right. Para no haberse caído de su bicicleta. Ok, so tenemos subject, model, have, past participle, and rest of the sentence. Ok. You should have been more careful. Ok. ¿Qué estamos diciendo ahí? Debiste tener más cuidado. O debiste ser más cuidadoso, cosas que nosotros no decimos así. Pero la idea es esa. ¿Ok? Now, should is to say somebody didn't do something he or she was supposed to do or did something that he wasn't supposed to do. Ustedes vieron, bueno, yo creo que está en todas las redes, ¿verdad? En todas social media, lo que pasó en los Oscar. ¿Yes? Ok. Entonces, yo supongo que el caballero ahí, Will Smith, ha de estar diciendo, I shouldn't have hit the other guy, right? Porque ahora todas las consecuencias que está teniendo, right? I shouldn't have hit him. No debía haberlo golpeado. I shouldn't have. Hoy se arrepiente, supongo yo. All right. He shouldn't have. Entonces, es el should lo usamos para decir que alguien no tuvo que haber hecho o tuvo que haber hecho o está, supuestamente lo tenía que hacer o supuestamente no lo tenía que hacer, pero al final lo hizo. All right. So, you express regret. He should have been more careful. Mire ahí, se metió la manita ahí y se hirió. All right. He should have been more careful. Sorry, guys. Me dijeron que en abril termina. All right. Very good. Okay. Could. Mire aquí. To show we had the ability to do something in the past, but did not do it. Entonces, acá, permítame, voy a regresar. To say that somebody didn't do something, no hizo algo. Aquí dice, could, to show we had the ability, teníamos la habilidad de hacer algo en el pasado, pero no lo hicimos. Es diferente, un poco diferente. ¿Ok? John and Larry could have come with us, but they decided not to. Could have. Tenían la posibilidad o la habilidad de hacerlo, en este caso, de ir. Pero no fueron, pero no lo hicieron, ¿ok? Y lo más probable es que digan, ah, hubiésemos ido, ¿ok? No sé si están apuntando algo para no ir muy rápido e interrumpirles. Si están apuntando, me avisan. O si no, Debita ya va con sí, dicho. En el shoot no alcancé. Ahorita, espérense, voy a regresar al shoot. Ah, vaya, sí, el shoot.
Me avisa Doris para mover. Ya, teacher, gracias. Ese sería el could, ¿verdad? To show we had the ability to do something in the past, but didn't do it. Okay. Yes. All right. Muevo. Would, to show willingness to do something that wasn't done. Okay. Entonces aquí decimos tener la disponibilidad, mostrar la disponibilidad de hacer algo, pero no fue, no lo hicimos de todas maneras. ¿Ok? Y aquí sería, why didn't you ask me? I would have helped you. Me avisan para mover. Yeah, teacher. Okay, everybody? Yes. Okay. Entonces, ¿podemos ver la diferencia acá? Un poquito más marcada. Voy a regresar. Acá decimos, ups, aquí decimos de algo que alguien estaba o tenía que haber hecho y no lo hizo, o tenía que no haberlo hecho y lo hizo. Ese es el should. El could es la habilidad de haber hecho algo en el pasado, pero no lo hicimos. Y el would es la disponibilidad de hacer algo, pero no se hizo. All right? Entonces, si se dan cuenta, en las tres cosas hay un cierto grado de arrepentimiento, de que usted dice, I would have. ¿Verdad? Pero pues sí, ya es tarde, ya no puedo. All right? Yes? Ok. Vamos a ver aquí. Can you repeat, teacher, the last, lo que último que dijo? Del word, ¿vale? Del tres. Bueno, vale. Perdón, ¿vale? No le logré escuchar. Lo último que dijo de los tres, la diferencia. Ah, a ver, la diferencia aquí, regreso. En el should, Vanessa, es cuando, en este caso el should, es cuando alguien tenía que haber hecho algo y no lo hizo, o no tenía que haber hecho algo y lo hizo. Ese es el should have. ¿Ok? El could es la demuestra o enseña la habilidad que teníamos de haber hecho algo, pero igual no lo hicimos. Y siempre en el pasado, ¿verdad? O la posibilidad de haber hecho algo. En el ejemplo que dan ellos aquí es, Joanna and Larry could have come with us. Pudieron haber venido con nosotros, pero ellos decidieron que no. All right? Entonces, es la disponibilidad o habilidad de hacer algo, pero que no se hizo. Y el would, Vane, sería la disponibilidad de haber hecho algo, pero no se hizo anyway. Entonces, al final, los tres demuestran un poco de arrepentimiento o de remorse. ¿Yes? Thank you. Ok. Vamos a ver aquí.
Debbie, the picture girl. Can you take a picture for this, Debbie? Debbie, que nos ayude ahí. Son dos fotos. Picture one. Yeah. Excellent. And picture two. Ahora, todos esos ejercicios, esos 10 ejercicios, nada más vamos a trabajar con el should have. Cuando regresemos, vamos a revisar y luego les doy ejercicios del would have y el could have. ¿De acuerdo? Yes? No, thank you. You're supposed to say thank you. Can you repeat it? El que necesita, Vane, ahorita vamos a ir a los grupos a hacer las 10 oraciones, nada más usando should have, Vane. Ok, vámonos. Roberto creo que no puede participar, Claudita tampoco y Mariano. ¿Se pueden quedar acá para yo ver si alguien se quedó sin grupo? Let's go, guys. Hi teacher, I think the option to share screen is unavailable. Thank you, Gabby. Yes, thank you. Okay. You already, yes. Sorry. Hola, Jorgito.
Hola, Jorge, ¿me escucha? Hola, teacher. Sí, fíjese que me sacó de la aplicación este volado. Ah, vaya. ¿Lo gusta que lo mande ahorita a un grupo? Por favor. Ahorita voy, permítame. Gracias. Vaya, Jorgito, a la sala 1. Thank you, teacher.
Hi, Linda. Hi, Linda. Ay, Linda, ¿me escucha? No. Hola, hola. Hello, teacher. Linda, how are you? Fine, and you? I'm happy Friday. Ah, yes. I'm happy too, teacher. Yes, very good. Linda, yo los iba a sacar en unos 3 minutitos. No sé si quiere entrar a algún grupo para escuchar lo que estaban haciendo. Sí, sí, está bien, teacher. La voy a mandar con Vane y Victoria hoy a la sala 4. Ok, thank you.
All right, guys, let's check right now, please. Okay, number one, it says I should have. Aha, Trini. I should bought more water. Okay, I should have bought more water. Yes, very nice. Debbie, number two. You should have listened. Uh-huh. You should have listened to me. Excellent, very nice. Jorge, number three. I should not have. Ahorita, teacher. I should not have forgotten my passport. Excellent, very nice. Okay, Gabby, number four. He should have worn a tie to the restaurant. Excellent, thank you. All right, number five, let's see here. Daniel, hoy está callado, Daniel, ¿qué le pasa? It's Friday. Number five, I shouldn't have eaten so much. Excellent, very nice, okay. Doris, veamos number six. We shouldn't have driven during the storm. Driven. Ah. All right, very nice. Okay. Pero, sáquenme de la duda, ¿y qué driven? Se trabó Dorisita en ese momento, se me congeló. Dígame. ¿Y qué es driven? Porque lo escucho tanto. Drive in puede hacer que lo escuche, pero es cuando, por ejemplo, usted va a McDonald's o a un restaurante y va a pasar por el carro, y entonces drive in, pero ese es drive in, y cuando se oye, se escucha rápido, se escucha drive in. All right, drive in, pero driven es otra cosa. Entonces sería drive, ¿o cómo es? es drive. Drive. Pasado participio es driven. Driven. Otra vez. We shouldn't have driven during the storm. Excellent. Yeah. All right, very good. Domingo, number seven. You should not have eaten your sister's phone. Excellent. Okay. Eden. Le puso doble D, Domingo. Eden. Eden. Ajá. Doble D. Excelente. Ever, number eight. Number eight. I should have done more research. Excellent. Very nice. Honey, number nine. She should not have drunk so much wine. Frank con U, ¿verdad, Vane? Yes, teacher. Excellent, very nice. Victoria, number 10. I should have written more. Written. Excellent, yes. Hi, Johnny. Hi, teacher. Good evening. Ya decía yo que no puede ser posible que me faltara el último día antes de vacación. No, teacher. my reason is I have two jobs. I know, Johnny. Yes. All right, okay. Vamos a ver aquí. I'm going to take the attendance right now porque tengo el otro ejercicio donde vamos a usar los tres. Should have, could have, and would have. Okay. Ahí les dan palabras claves. Si usted tomó nota de la presentación que compartí, no le va a dar ningún problema. Si no tomó nota, ups. O si usted lo maneja, pues no hay ningún problema tampoco. A ver, Adela Trinidad González con suegra. Perfecto. Está lloviendo por aquí. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Claudia Guadalupe Arias de Gómez.
Thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Debbie Jasmine Giron Ramírez. Present. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candrae Montano. Present, teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Oiga. Present, teacher. Me aconsejé. Sí, no se preocupe. Johnny sabe que hoy Gaby me mandó a llamar porque no había permitido que compartieran. Así es que ya tiene usted un suplente, una suplente, Johnny. ¡Hey! Mi discípula. Yes. All right. A ver, José Roberto Martínez Bernabé. Thank you. Thank you. Hola. Después de Johnny, seguía yo. Jorgito Alfredo Argueta Flores. Y aquí está Jorge. Thank you, teacher. Yes. A ver, Carla Benacir Lara González. Carlita. Thank you. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present, teacher. Thank you. Ay, no. Permítame. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present, teacher. Linda Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol. Present. Mariano José Paca Santa María. Mariano, ¿qué se me hizo? Ok. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present, teacher. Thank you. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Ismar Ulises Martínez Ortiz. Present, teacher. Walter Omar Castaneda Perlera. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. Excellent, guys. All right. A ver, les voy a presentar otra vez rapidito la PowerPoint para que los compañeros que acaban de hace poco ingresar y no la lograron ver y no tengan ningún problema con el ejercicio que vamos a hacer. A ver. Para Johnny, Linda, Leti, creo que todavía no estaban ellas. A ver, Johnny y las compañeras. Word order, ¿ok? Tenemos aquí el should have, el could have y el would have. Todos estos modal verbs, they express regret or remorse, ¿all right? Pero tienen una clave, digamos, para usarse, ¿ok? So here we have should. Y el O2 también, si ustedes lo ven ahí en rojito, es bien parecido al should, solo que es bien formal y casi no lo usamos en nuestras conversaciones a diario, pero les queda ahí. Entonces dice, should to say that somebody didn't do something he or she was supposed to do or did something that he or she wasn't supposed to do. ¿No tenía que haberlo hecho esa persona o sí tenía que haberlo hecho y no lo hizo? Acá, he should have been more careful. All right, no tuvo cuidado. So something happened to him. El could. To show we had the ability to do something. Y ahí va la clave. Ability or possibility to do something in the past, but didn't do it. Tenía la habilidad para hacerlo, la posibilidad de hacer algo, pero no lo hizo. Okay. Y la última dice, to show willingness. Ahí está la clave. Willingness to do something that wasn't done. Ok, tener la disponibilidad de hacer algo, pero no se hizo. Ok, igual todos al final, they express regret and they express remorse. Ok, a ver, ahora sí, voy a dejar de compartir aquí y necesito la picture lady. All right, para que la podamos ver. Creo que la voy a dejar hasta ahí porque si no, no me va a caber. Ah. No, wait. Ustedes igual la pueden agrandar ahí en sus teléfonos. Ok, ¿quién me va a ayudar con la picture? Ahorita la pongo. ¿Ya?
Ready? Okay. Yes. Excellent. All right. Entonces, we go back to the groups. Quizás voy a reasignar porque entraron más compañeros y compañeras. Quiero ver. Y vamos a reasignar. Igual, los compañeros que... que no pueden entrar, perdón que estaba leyendo aquí, no, se quedan por acá para no confundirme yo quiénes están o no. Vamos a ver. Uy. Ok, let's go. Leti, ¿no va a poder entrar? Or ability. I didn't know we needed. Or ability. Cool. De verdad que yo no las uno y la computadora las termina uniendo. Es que así debe de ser siempre. Eversito quedó con estas. Hello. Hello, teacher. Quedó con esas dos niñas, le dio. Sí, mire. Aquí me tienen en regla. Está bien. En cintura. En cintura, cabal. Mire, ya andamos de azul, ¿ve? Azul, azul. Y él anda la gorra. Ay, azul. Ok, trabajen, Dorisita, no me lo distraiga. No, teacher. Si aquí nos estamos dando duro de qué ponemos, si could o would. Ever sí, dice sí. Would, yo digo could. Yo digo would. Yo digo could. Sí, me parece, porque ahí le dice, ¿verdad? Past possibility. Ajá, vaya. Past possibility. Could decía past ability y yo les dije también possibility. Ah, possibility. Ah, pues sí es could. Vaya, entonces sería. I... possibility. I... Es... Hola, Leti. Hi, teacher. I don't know why me sacó el ¿cómo se dice? El grupo, no sé por qué. Vaya, la voy a unir a otro grupo porque saqué a Jorgito porque se había quedado solo, oye. La voy vaya. A la 4, Leti, oye. Ok. Vaya, ahorita.
Hello. Hi, Leti, ¿qué le pasó? No me agarró el bien raro que me regresó al a la sala. Vaya, ahorita veo. Ah, pero fíjese que pareciera que sí está ahí. La voy a volver a mover a ver cómo nos va ahora, oye. Ok. Vicky. Hola, teacher, me quedé solita. ¿No estaba con nadie? Sí, con Trine, pero creo que se le trabó el internet. Vaya, la voy a mover, Vicky, en lo que ella entra y la reasigno a ella otra vez. O empiezo yo si quiere y cuando ella entre la asigna a mi grupo. Va, ok, está bien. Vaya, voy a empezar yo y si ella entra, entonces la vuelve a ingresar. Vaya, está bien, Vicky. Vaya. Teacher, me salí del grupo. Hola, Trini. Ahorita la está esperando Vicky. Sí, por favor, gracias. Ahorita voy, Trini. Vaya.
Hi, teacher. Hola, Leti. La volvió a sacar. No sé por qué me sacó. Pero si gusta, puedo trabajar así, solita, para mientras. Como se guste, Leti. Lo que pasa es que ahorita la pudiera volver a ingresar, pero me sale como que está en el grupo. Entonces, si la ingreso a un grupo, tendría que volverla a mover. No sé si a usted no le importa. No, si gusta, puedo participar. Puedo hacer las oraciones. Vamos a la voy a mover a un grupo que acaba de entrar una niña porque también se le había desconectado la inter. Bueno. Váyale, tía, ahorita.
Hola, Leti, la volvió a sacar, Leti. Yes, teacher, pero se va, no sé por qué me volví a sacar. Si gusta, no, si gusta, como ya vamos a regresar. Sí, ¿por cuál número vamos? Fíjese que yo voy por la número 5, pero ya le voy hallando. Ah, vaya. Vaya, sí, en unos 5 minutitos los regreso a todos. ¿Ok? Ok. Hi, teacher. Hi, Gabby. Did you finish? No, my computer is having some trouble with my computer. So I have to join from another device. Ah, okay. Which group are you working in, Gabby? I think group 3. With Carlos. Melgar. Y Vicky, creo. Ah, sí, que, oh, sí, es que usted está ahí, todavía conectada en la otra. Es que yo no sé, es que esta computadora fea, no sé qué le pasa. Vaya, Gaby, no sé. ¿Por qué número iban, Gaby, se acuerda? Ah, creo que por el de Amanda, creo que es el 8. Ah, vaya, ok. Super. Ahorita. Gracias. La... Gracias. Bueno.
All right, everybody's coming back right now. Just give me one second, guys, please. One second. Did you finish everything? No, teacher. No. ¿Cuántas le faltaron? Le faltaron varias. Eleven, teacher. ¿Ah? 11. Okay. Guys, permítame, denme un segundito, solo necesito resolver una cosita aquí. Wait. All right, guys, sorry. Okay, so let's see here. Vamos a ver, si no terminaron, no se preocupen. We are going to check it together. Guys, wait. No sé qué estoy haciendo. Okay, guys, so here we have this one. Number one, volunteers. A ver, ¿quién quiere? Me, teacher. Excellent. Me, teacher. A ver, vamos a ver. Johnny va primero, vaya. Porque Johnny es por castigo, no mentira, Johnny. Ah. Yo lo que sé que estábamos hablando de que si está equivocada esta, hay un montón que tengo malas palabras. Okay, number one, I could have bought bread, but I didn't know we needed. I could have what, Johnny? Booked. Boat. Yes, I could have bought bread, but I didn't know we need it. All right. Yes. Very nice. Yeah, Johnny. Ya ves si la tiene buena. All right. A ver. Wait, guys. Wait, guys. Hold on. Okay, number two. Daniel. Okay, teacher. We shouldn't have invited too many people to our party. All right. I'm worried that we won't have enough room for everyone. Excellent. Okay, so we
shouldn't have invited. Invited, very good, thank you. All right, number three, Vicky. A ver, Vicky, ¿cómo le quedó la tres? Ahorita, teacher. La tres me quedó. I should have started. Uy, perdón. No se preocupe. Ya, dele, Domingo, dele, Domingo. Por mí, ya me ayudó. sería... I should have started saving money year ago. Yes, I should have started saving money years ago. All right, very good. Past advice. Thank you. All right, Vicky, number four. No se salva, Vicky. La number, we would have joined you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. Yes, very good. We would have joined you. Past willingness. Very good. Okay. Yeah, very nice. Number five. A ver. Me, teacher. Okay, go ahead. Yes, Leti, ¿verdad? Que no las veo ahorita, Leti. Okay. Sí, sí. Okay. The weather couldn't be any worse. The weather? Ah, no, perdón. Perdón, sería the weather couldn't have been any worse. The weather couldn't have been any worse. Yes, very good. Couldn't have been. Very nice. Number six. Next. Who's next? Me, teacher. Okay, Linda. I couldn't have arrived on time, even if I left early. Excellent. Very nice. Así se fijan en esa. Perdón, continúe, Linda, perdone. Okay. There were dreadful traffic jam all the way. Okay, very nice. Okay. Si se fija en esa, estamos diciendo I would have arrived on time. If, even if, ahí estamos usando el if. Okay, super, very nice. Thank you. Number seven. Who's going to do number seven for me? My teacher. Okay. They could have won the football match. Yep. But John hurt his ankle. His ankle or his ankle? El tío o el tobillo? El tío tobillo o el ankle? Ankle. Ankle. Very good. Yes. Okay. Nice. Thank you. Number eight, Amanda. Amanda Cuca. Number eight, me. Okay, Doris. Amanda would have finished. I mean, it's finished or finished? Jamás va a ser finished, Doris Guadalupe. Amanda would have finished the work, but she fell ill and I had to go home. Very good. Yes. Okay. Very nice. ¿Por qué se ríe, Doris? Es que no se preocupe porque yo por eso cuando los compañeros que ya vienen de antes me leen un verbo en pasado de los regulares mal, los regaño porque ellos vieron un cuadrito verde que yo les dejé. Después de la vacación me avisa, me acuerda, Doris, y se lo voy a compartir a usted y con los compañeros que no estuvieron para las pronunciaciones de los verbos regulares en pasado. Ahorita se lo comparto para que lo estudie también. Ah, perfecto. Gracias. Ay, qué amable. All right, number nine. A ver, Gaby, number nine, please. Lucy shouldn't have left earlier. She missed her flight. Yes, that was number nine. She shouldn't have, right? Yes. Yep. Okay. Lucy shouldn't have left earlier.
Okay. Number 10. Vane, number 10. We couldn't have finished the game even if we wanted to. It was raining very hard and we had to stop. Excellent. Nice. Number 11, Debbie. I shouldn't have eaten so much chocolate. I feel sick. Okay. All right. Very good. And the last one, Luke. ¿Quién hace la 12? ¿Alguien que no haya participado todavía? Me, teacher. Okay. Luke could have passed the exam if he studied a bit more. Excellent. All right. So Luke, era la 12, ¿verdad? Yes. Yep. All right. Yes. Luke could have passed the exam if he had studied a bit more. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, en la 12, en la 10, en la 6, all right, estamos también usando el if, lo que está en el manual, ¿verdad? Yes. ¿No estuvo tan difícil después de todo? So-so. No, ¿verdad? It was nice. Ahí hay otras 12 if you want them. No, I'm kidding. All right. Okay. And let's see. Let's continue then here. Ya decía yo que faltaba el último de la noche. All right. Let's do this right now, guys. Number 6. Complete the sentences with should, could, would have, plus past participle. Hoy háganlo solito y solita. Exercise number 6. A ver cómo nos queda. Finished? No. Yes. Yes. Yo creo que sí. Ahí me corrigen. Igual yo. All right, a ver. If the servers had received proper training, ah, no sé, ya sé, they could have answered the customer's questions. Okay. Number 2. A ver.
Ever. Vamos a ver, Ever, ¿cómo le salió esa? Bismar, usted va con la número 3. Ajá, Ever. Ay, la que me salió mal. Bueno. Bueno, o sea, the bartender shouldn't have taken that bottle of wine without permission. Excellent, Ever. Very nice. Yes, nice. Bismar, number 3. The servers would have been in trouble if they had been late for the meeting. Excellent. Would have been. Very nice. Thank you. All right. A ver. Me, teacher? Yes, Leti, you can do number 4 y Trini number 5, please. Okay. You should have asked the manager for a day off. Very nice. You should have asked the manager for a day off. Very nice. And Trini, can you do number 5? The cashier shouldn't taken that money from the register. Shouldn't have, ¿verdad? ¿Le puse el have, Trini? Shouldn't have taken. Ajá, very good. Yes, very nice. And let me see, Jorgito, number 6. Hey, teacher, no la tenía, pero vamos a ver, ahí. Déjeme ver. Ahí. I should have. Ajá. Called. Excellent. To let the manager as was she. I was sick. Muy bien, Jorge. Yes, I should have called to let the manager. No, le faltó ahí, pero no a usted, sino que a la oración. To let the manager know I was sick. Le falta el verbo know a esa oración, pero es error de dedo del manual. All right, very nice. Thank you. Thank you, Jorge. Ya vi que Ever mandó ahí con mucho cariño el cuadrito verde, all right, para los compañeros que no estuvieron con nosotros el módulo anterior. Es muy, muy amable, él muy amable. Yes. Para que disfrute la vacación. Yeah. All right. All right. Okay, tenemos aquí 5 situaciones, all right? We have 5 situations here. Number 1, money has disappeared from the register machine, but I can't tell who's taking it. Number 2, someone broke 3 bottles of the best wine in the restaurant, but none of the servers has reported the issue. Number 3, my customers complain that my servers take too long to deliver the food. 4, the kitchen manager has been taking stuff from the storage room. And 5, the schedule is a mess and it is very difficult for staff to understand it. De esas 5 situaciones, escoja 2, all right? La idea es leer la situación y decir, por ejemplo, the manager should have tal cosa, or the manager could have, or the manager would have. Usted decide, por decir algo, o the servers. Okay, or the kitchen manager, se escogió la 4. Pero la idea es usar could have, should have, or would have. 2 de esas 5, escojan 2. Por tiempo no los mando a los grupos, lo vamos a hacer individual. Voy a dejar de compartir un ratito, todos tienen el manual, ¿verdad? Okay, sí. All right, trabajando en el manual, 2 situations with could have, would have, or should have. Resolviendo ahí, dando así como que hubieran hecho tal cosa. ¿Qué página es, teacher? What page? Page 30, Ever. 30, okay, thank you.
Is someone finished? Daniel? Yes, teacher. A ver, Daniel, tell us, please. I choose the number two. Someone brought three bottles of the best of the best wine in the restaurant, but no one of the servers has reported this issue. And what I say is the server should have reported the broken bottles. Okay, very good. Yes, very nice. Another one. And the number one is money has disappeared from the register machine, and the cashier is responsible of the money in the register machine. Okay. All right, very good. Thank you. Anybody else? Someone else that wants to share? Me, teacher. Yes, Johnny. Number one, money has disappeared from the register machine. Okay. But I can't tell who is taking it. Taking it, The manager or me. Okay. Could have seen the camera. Oh, okay. All right, I like that one. Another one? Number three. My customers complain that my servers take too long to deliver the food. Okay. I could have checked the process about the food. Oh, okay. All right. I could have checked the process. Okay. Of how to cook food. Very good. Okay. Someone else. Thank you, Johnny. Me is like a Johnny the first. Okay. Money has disappeared from the register machine, but I can't tell who's taking it. The manager should have put security cameras on. And the number five, the schedule is a mess. Yes. And it is very difficult for a staff to understand. The chief should have organized the schedule for every employee. Excellent, nice, thank you. Una más, alguien más? Me, teacher. Okay. The kitchen manager should have been taking stuff from the storeroom. Okay. Customer should have complained that my server take too long to deliver the food. Okay, all right, very nice. Very good, David, good. Okay, very nice, guys. I'm gonna take the attendance so you guys can go and rest. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Debbie Jasmine Girón Ramírez. Present. Thank you. Domingo Alexander González. Present, teacher. Ever de Jesús Candrae Montano. Present, teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Thank you. Hoy sí lo dije, José Roberto Martínez Bernabé. Thank you, José. Carla Benacir Lara González. Leticia Guadalupe García de Miranda. Linda Stephanie. Present, teacher. Thank you. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present, teacher. Linda Stephanie Ramírez. Ah, no, ya dije. Manuel Antonio Escamilla Jurado. María Gabriela Batres Mármol.
Present. Thank you. Mariano José Paca Santa María. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present, teacher. Y Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Pismar Ulises Martínez Ortiz. Walter Omar Castaneda Perlera. Julio César Vega Aguilar. Doris Guadalupe Alfaro Rodríguez. Present. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Thank you, Victoria. And Joana Beatriz Orellana Acevedo. All right, guys. Thank you so much for joining my class. Recuerde, si no ha terminado el examen de medio curso, por favor, necesito que lo termine. Y la última actividad, me parece, de la unidad 3 es vocabulario. Entonces, si la pueden hacer, ya vimos lo del should have, could have y would have. All right. Y solo déjenme ver acá. Ya, yeah. Solo nos quedaba vocabulario de ver, pero igual ahí lo tienen en su manual en caso que lo necesiten para terminar de completar su última actividad de la unidad 3. Regresamos el 18 de abril, no se conecte toda la otra semana, Doris, yo sé que usted va a querer estar ahí, pero no va a haber clase, Doris, all right? Nos vemos el lunes, ya el lunes vamos a terminar la página que nos faltó de la unidad 3, que es vocabulario nada más. Y luego terminamos ya la unidad 4, que sería la última, y terminamos el módulo intermedio 1, ¿ok? Disfruten sus vacaciones, descansen, all right? No se olviden del inglés, así es que nos vemos el lunes. Bye. Night. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Happy weekend to you, and Semana Santa to you too, Claudita. Good night. Good night to all, thank you. Bye. Bye, Vani. Bye, Ever. Good night, teacher. Bye, Vicky. Disfrute su vacaciones. Bueno, ¿tiene vacaciones, Vicky? Sí, sí vamos a tener. No toda, pero sí tenemos. Ay, está bueno, pues. Teacher, amigo. Noches. Thank you, bye. Hola, Bismar. Sí, hoy le toca a usted, Bismar. Sorry por la conexión, pero... No se preocupe. Corta. No, tranquilo. A ver, Bismar, solo rapidito. No sé si tiene alguna pregunta sobre lo que se ha visto hasta hoy, Bismar. Or anything that you have a question about. No, teacher. My more difficult is with irregular verb. But I think studying. Okay. The solution. Yes, of course. Very good. Yeah. Sí, la verdad que you're doing very nice. You're doing very well. La verdad, solo estudiar un poquito más, pero ahí vamos. Vamos bien, misma. Sí. Very nice. ¿Con la plataforma cómo va? Ahorita llevo, déjeme ver. Es en la unidad 3, un 60% de avance del 100%. Excelente. Sí, creería que, bueno, creería que voy bien nivel, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya prácticamente solo nos queda la última semana del módulo después de vacaciones y terminamos. Ok. All right, súper bien, Bismar. Descansa entonces. Gracias, igual. After the holidays. Bye. Bye, teacher.